El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue avanzando con los proyectos de nación. A la fecha, todos los proyectos que inició, algunos ya se terminaron, incluso ya se inauguraron. Otros están en proceso de construcción, avanzando de manera paralela, tanto físico como financiero, para terminarlo en los tiempos ya establecidos. Hoy presentamos los avances del emblemático proyecto Tren Maya, un proyecto que detonará la economía del sureste de México. De igual manera, los avances de integración de la gran refinería Olmeca que se construye en el puerto Dos Bocas, una gran obra de talla internacional para el procesamiento del petróleo mexicano. De igual manera, el proyecto del lago de Texcoco, una obra que se inició en este periodo presidencial, se terminará en tiempo y forma. Grandes proyectos tiene el presidente de México por todo el país. Obras que generan miles de empleos. Acción que ayuda de gran manera a los habitantes de cada región. Pero a todo esto, lo más importante es de que todos estos proyectos de infraestructura se están construyendo sin un solo peso de deuda. Reporte de avances, 24 de octubre de 2022. En el tramo 1, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, avanza la construcción de pasos inferiores ferroviarios para el cruce de personas, vehículos y maquinaria agrícola. Con estos pasos se mantendrán la conectividad y actividades de las localidades por donde pasará el tren. En Balancán, Tabasco, inició la obra de un paso de fauna tipo puente que se suma a los que ya se levantan en Palenque y Tenosique. La ubicación estratégica de los pasos de fauna se determinó con el uso de técnicas de muestreo como el fototrampeo. En el tramo 2, continúan los trabajos de la estación Etzná en Campeche, con avance en el cimiento, compactación del terreno, armado de varillas y estructurado de zapatas. Junto al armado de la estación ya se cuenta con una base de montaje para acomodo y distribución de rieles, con lo cual se intensificará el tendido de vía. En otros puntos del tramo 2 sigue la conformación de terraplén. En el tramo 3, cerca de la comunidad de Tixkokob, en Yucatán, avanza el montaje de la segunda vía con la instalación de fijaciones en los durmientes que después son colocados sobre el balasto. Adicionalmente, a lo largo del tramo 3 continúa la construcción de 71 pasos generales, 40 obras de drenaje transversal, 11 pasos de fauna y 3 viaductos. En el tramo 4, en Puerto Progreso, Yucatán, sigue la cimentación de los duques de Alba del Muelle Bacon, lo que dará mayor eficiencia al arribo de balasto a la península. Los duques de Alba son estructuras para el amarre de embarcaciones. Con 4 de ellos en total, el muelle tendrá capacidad para retener y descargar hasta 40.000 toneladas de balasto. El Tren Maya avanza. Es viernes 21 de octubre. Estoy con funcionarios del gobierno de Tabasco, gente que está encargada del sistema de aguas, de obras públicas. Precisamente venimos a hacer un recorrido, un diagnóstico, para quitar todas las especulaciones.
infraestructura de todos los mexicanos. Un saludo a todos. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero, más de 1.300.000 plántulas se han trasplantado de charolas forestales a bolsas. Asimismo, en el invernadero se continúa con la reproducción de cubresuelos, pastos y árboles nativos de la zona. Como parte de los trabajos de reforestación, se han colocado más de 860.000 ejemplares y se realiza el mantenimiento y retiro de especies invasoras en la zona. Dentro de los caminos y senderos del Jardín Central, se inició la reubicación de 74 árboles rescatados. Se continúa con los trabajos de renivelación de la ciclopista y el cribado de material pétreo, a fin de comunicar los senderos y rampas. En los senderos y plataformas, se mantiene la poda y retiro de la especie invasora denominada tabaquillo. De forma permanente, continúan las tareas de rescate y reubicación de fauna. Inició el colado de losas y desplante de gradas para la construcción de las canchas de béisbol. Las canchas deportivas, en general, tienen un avance del 78% en sus cimentaciones. En las instalaciones hidrosanitarias y pluviales, se mantienen los trabajos para garantizar la recolección y canalización de las lluvias a los diferentes cuerpos de agua. Se continúa con los trabajos de instalación de tubería y compactación de cepas para la red general sanitaria, la cual cuenta con un avance del 50%. También iniciaron los trabajos para la rehabilitación de vialidades para los accesos del parque en su fase 2. A la fecha, se han generado más de 4.400 empleos en la construcción del parque.